Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil. Mi nombre es Sandy y de todo corazón les deseo un 2023 lleno de mucha prosperidad, salud y amor. Para empezar bien el año, les traigo una receta de un jugo verde para desintoxicarnos de tantos excesos de las cenas decembrinas. Solamente lleva 4 ingredientes, está lleno de mucha fibra y es riquísimo. Te va a ayudar a reducir el apetito, a hidratarte, a mejorar el aspecto de tu piel y a desintoxicar tu cuerpo de tantas grasas y líquidos retenidos. En verdad, este jugo es el primer paso para empezar el año con la mejor actitud. Espero que les guste. Para esta receta necesitamos un limón, una ramita de apio, un nopal y una taza de piña. Vamos a colocar todos los ingredientes en el extractor de jugo y el orden en que coloquen los ingredientes no afecta el resultado final, así que pueden empezar con cualquiera de los ingredientes. Vamos a licuar todo en el extractor de jugos y ya que tengan el jugo listo, eso es todo, ya se lo pueden tomar en las mañanas, en ayunas o también por las noches antes de dormir. Espero que les guste, está riquísimo y hace maravillas por su piel. Espero que este video les haya gustado y aprovecho este momento para comentarles que todos los lunes estaré trayendo una receta nueva de algún jugo, smoothie o licuado para que complementen su dieta del día. Y los jueves estaré subiendo recetas de comida nueva. También les estaré compartiendo mis tips y recetas para emprender su negocio en el ramo de la pastelería. No sé si lo saben, pero ya tomé 2 diplomados de 6 meses cada uno en el área de diseño de pasteles, así que traigo muchos tips para emprender su negocio en el ramo de la pastelería, para que se animen y vendan pastelitos desde su casa. En verdad es un negocio muy bueno, la gente siempre tiene dinero para comprar un pastel. Además, estoy muy emocionada porque el 21 de enero empiezo otro diplomado también para diseñador de pasteles. Esta vez va a ser con un MasterChef muy reconocido acá en México, así que estoy muy emocionada. Después les comento de qué se trata, pero les voy a estar trayendo muchos tips de mis clases de diseño de pasteles, de pastelería y repostería. Así que estén al pendiente, suscríbanse a este canal para más recetas nuevas cada semana, compartan este video para que llegue a más gente y muchísimas gracias por seguir apoyándome, aunque los he tenido muy abandonados, pero este año retomo mi canal al 100%, así que muchísimas gracias por seguir apoyándome, nos vemos pronto, bye bye.